Gracias, amado Yerjan, Carolina y amables televidentes. Miren, hace unos días, porque a nosotros en este país, como si estuvieran contra el reloj, se están produciendo contra el reloj decisiones de organismos del Estado, que no hay forma de explicar cómo es el caso contra el reloj de una reforma constitucional, contra el reloj una decisión de fideicomiso, contra el reloj todo. Como si fuera este el único periodo que se fuera a agotar por parte de muchos funcionarios. Y han querido presentarse como el buen hacer, y qué equivocados están, cuando en tiempo de pandemia, en tiempo de estado de excepción, no toman en cuenta mejorar la calidad de vida, reduciendo el impacto que tiene en el bolsillo de la gente esas decisiones. Sin ningún tipo de estudio previo, sin ningún tipo de evaluación previa, ¿por qué han decidido en el Intran asumir un aumento por los servicios de carnet de aprendizaje, licencia de conducir, cambio de categoría, nuevas licencias de operar equipos, renovación de licencia, renovación de carnet de aprendizaje, duplicado de licencia por pérdida, cambio de licencia militar a civil, cambio de licencia extranjera a dominicana, expedición de licencia diplomática, derecho de reexamen. Todo eso se han inventado, derecho a reexamen, simplemente derecho a examen. Y el valor anunciado sobre derecho a examen de 250 a 300 es el único que tiene oportunidad quien vaya a reexaminarse. Un 20% apenas incrementó. Expedición de licencia diplomática de 1.190 a 1.900 con un incremento de un 60%. Que yo diría que este tipo de licencia es muy especial, a nosotros no nos afecta, le afecta al diplomático. Yo no tendría ningún tipo de objeción en este tema, me refiero a la que es problema nuestro, que es la que nos manuseamos diario. Mira la de proporción, que a una diplomática apenas se aumente los 900 pesos, al cambio de licencia extranjera a dominicana, que es otro renglón. En estos dos renglones, yo estimo que hay una especialización por el tránsito de Estados Unidos o de extranjera a dominicana. Y sé que para eso tendrá que venir con un documento apostillado y demás, entiendo yo. Pero cuando hablamos del carnet de aprendizaje, andamos hablando de que se le aumentó de 2.000 a 2.900. La licencia de 1.900 a 2.500 y renovación de carnet de aprendizaje, óiganme esto, sufrió un 80%. No se explica dónde está en esos renglones la necesidad de aumentar entre un 60 y un 72% de la licencia. Óiganme la otra, escúcheme bien, póngame la tabla de nuevo. La renovación de licencia sin vencer, ahora yo me pregunto, ¿qué carajo busca una gente de renovar una licencia antes de que se venza? Me refiero, que no se ha vencido. Me imagino que no está ni siquiera del rango de los 3 meses próximos a vencer. Es lo que ellos quieren decir. No se explica eso. Se entiende que si la licencia se vence en 2 años, yo decida 2 años antes renovarla. Es lo que yo creo, porque no se explica.
hemos buscado en las redes o en el Intran una información donde justifique el porqué del incremento de estos servicios. Lo propio lo hizo un equipo técnico de la Fuerza del Pueblo, donde refleja que no existió previo a la decisión del Consejo de aumentar, solamente por aumentar, como si fuera un plan, la de establecer mecanismo de que esa institución cobre cuarto. Y lo grave de esto es que las voces que se han oído en reclamo y defensa de que haya una decisión de un consejo como este y que afecte un aspecto de la vida del ciudadano como este, que lo que debemos procurar es eficientizar los servicios. Pues miren lo que les voy a decir. Yo estuve comparando las licencias nuevas con la mía. Mira, esa es la mía. Es la misma licencia. ¿Tú sabes cuál es lo único que varía? Esta partecita de aquí, que aquí dice Ministerio de Obras Públicas y ahora dice Instituto del Transporte de la República Dominicana. Y mire por dónde vaya la mía, mire. Mire. Porque el embate del tiempo, estando en la cartera, se deteriora. Y yo me imagino que si me presento a renovar licencia sin vencer, renovación de carnet de aprendizaje, no hay una de renovación vencida. Pues bien ha hecho el partido Fuerza del Pueblo en advertir al país que esto se ha tomado sin ningún tipo de estudio previo, porque usted entra a la página del Intran y no te explican nada. Estuve buscando en Diario Libre, busqué en el Listín Diario y lo único que dice que trataron de conseguir los mecanismos de justificación para que un consejo coloque como una prioridad el aumentar en momentos donde el costo de la vida está tan alto producto de la situación de salubridad mundial. Más que aumentar, hay que eficientizar, pero que los aumentos fueran dirigidos porque estamos teniendo un mejor carnet o una plataforma que garantice la vida útil, pero no tiene ningún sentido. Solamente el de colocar a este instituto en recaudador de forma paralela y de forma absurda, un consejo decide y hace un acto administrativo que le ha colocado en mayor costo para los usuarios. Y qué pena que, no obstante a esto, los usuarios han tenido que seguir asistiendo sin que nadie reproche o por lo menos frene o dé un tiempo de explicación para entrar en vigencia. Óiganme que se lo digo. Están trabajando para despedirse. Están causando impacto muy negativo al bolsillo de la gente. Y el consumidor, como afectado, tiene que reaccionar. No se le puede permitir a un consejo que hagan y deshagan cuando ellos les dé la gana. Rechazamos este tipo de actitud y merecemos una explicación previa y una justificación para asumir aumento entre el 50, 56, 80, 70, 72 y 60 de esos servicios, que no cambió en nada ni ha cargado de trabajo en nada, porque es la misma licencia, los mismos datos y simplemente es la revaluación. Bien, gracias, Francis, muchas gracias. Vamos a lo